Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas fueron palabras de Jesús para enfrentar las tentaciones. Y estas palabras de Jesús son las que nos motivan para encontrarnos todos los días a meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 56 del libro de Isaías. Vamos ahora a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor para con nosotros y por la oportunidad de meditar juntos en tu palabra. Por favor, bendícenos, asístenos con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 56 de Isaías nos presenta dos secciones. En la primera hay un llamado de parte de Dios al arrepentimiento y los frutos o las evidencias que demuestran que en verdad ese arrepentimiento se ha producido en nuestras vidas. En la segunda sección nos encontramos con una advertencia de parte de Dios hacia aquellos que obstinadamente pretenden continuar transitando senderos del mal. El capítulo comienza de esta manera. Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia va a manifestarse. Es un anuncio de parte de Dios que su salvación está llegando y es un llamado de su parte a practicar, a aceptar y practicar la justicia. El versículo 2 dice, dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Está haciendo referencia a uno de los 10 mandamientos y está haciendo referencia a la totalidad de una vida practicando el bien. Hay una mención al extranjero, al que no era parte directa del pueblo de Israel, pero para quienes las puertas también estaban abiertas. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, yo soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad, eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. El anuncio de la salvación y los alcances de la gracia de Dios eran no solo para el pueblo de Israel, sino también para el extranjero y aún para el eunuco. Aquellos que eran considerados funcionarios de otros reyes o de otros imperios. Pero es que la gracia de Dios alcanza a todos, inclusive a los últimos de la fila, aquellos que en primera instancia o a primera vista, en la opinión de los hombres, parecieran no tener chances, para Dios tienen chances. El versículo 6 repite. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firme en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración y aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios promete para los extranjeros, no solo para el pueblo de Israel, sino también para los extranjeros, para los que estaban aparentemente fuera del alcance de las bendiciones de Dios, Dios promete la misma misericordia, la misma gracia, la misma promesa. Hay promesas que tienen que ver con nombres grabados para siempre, una extensión de la vida por la eternidad. Pero tanto el extranjero, el eunuco, como el israelita,
todos deberían aceptar el mensaje de la voluntad de Dios. Aparece citado más de una vez en este capítulo, el sábado, como uno de los 10 mandamientos, como una manera de decir quienes la salvación está al alcance de todos, pero de todos se espera lo mismo, se espera el respeto de los mandamientos de Dios en la continuidad de lo que es la voluntad del Señor en la vida de sus hijos. Y para esos, a quienes Dios ofrece la salvación, a todos. Y para esos todos que reciben la salvación de Dios, pero que están dispuestos a dar frutos dignos de arrepentimiento, evidenciados en una vida de obediencia a todos los mandamientos de Dios, la seguridad de que un día habitarán el monte santo, que un día serán llenos de alegría, que un día Dios recibirá también su sacrificio, su entrega, su compromiso, su amor, su devoción, porque su casa de culto, de oración, de adoración, es una casa de culto, de adoración para todos los pueblos. Versículo 8. Así dice el Señor Omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel, reunirá a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya ha reunido. Otra vez repite lo que después San Pablo tomaría para decir que Dios no hace acepción de personas. El mensaje, la gracia, el sacrificio, la bondad, la misericordia, el poder, las bendiciones de Dios, ilimitadamente son ofrecidas a todos, sin ningún tipo de distinción y sin ninguna discriminación. Desde versículo 9 en adelante aparecen advertencias de Dios en relación a aquellos que obstinadamente rechazan a Dios y pretenden continuar viviendo la vida a su manera. Entonces habla de que están ciegos todos los guardianes de Israel, ninguno, versículo 10, ninguno de ellos sabe nada, que son como perros mudos que no pueden ladrar, que se acuestan y desvarían, que les encanta dormitar, que se parecen a perros de voraz apetito, pero que nunca parecen saciarse, son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su camino, todos sin excepción procuran su propia ganancia. Y para esos, guardianes, líderes, dirigentes, o para los otros miembros en general del pueblo o de la comunidad, el mensaje de advertencia es el mismo. Cuidado con andar en nuestros propios caminos. Cuidado con solo buscar ganancias personales. Cuidado con vivir los principios bíblicos, religiosos, a nuestra manera. El único camino seguro es vivir la vida a la manera de Dios, recibiendo sus orientaciones de gracia y salvación, aceptándolas con la mejor disposición y con la mejor disposición también colocar nuestra vida en armonía con la voluntad del Señor en cumplimiento de sus mandatos y de sus preceptos. Amigos, por delante un nuevo día, por delante una nueva oportunidad, por delante dos opciones: hacer la nuestra, vivir a nuestra manera o vivir a la manera de Dios. Elijamos lo mejor. Elijamos vivir a la manera de Dios, con Dios, haciendo las cosas de la mano del Señor, siguiendo su palabra, transitando sus caminos y haciendo su voluntad. Y entonces, que este día nos depare en la compañía y en la bendición de Dios, todo lo que necesitamos para ser felices, todo lo que necesitamos para sobrellevar las cargas de la vida. Ahora vamos a compartir este espacio de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra y por tu llamado ofreciéndonos la salvación. Gracias también por mostrarnos un camino diferente que armoniza con tu palabra y tu voluntad. Hoy elegimos caminar en armonía al contenido de tu palabra. Bendícenos, ayúdanos. Sé con todos nuestros amigos, sus luchas, sus necesidades, sus desafíos de vida. Te pido, te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias amigos por acompañarnos con la perseverancia, con la fidelidad de siempre. Que juntos podamos acompañar también al Señor de manera perseverante y de manera fiel. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.